Pero qué difícil es entrar a donde no se debe entrar y que es administrado por Morena. Quiero dejar claro que la central de abasto hoy vive problemas de extorsión, de cobro de piso, de corrupción, con una administradora sin preparación alguna, con una administradora que llega con un grupo de servidores públicos a agredir, a violentar, a cometer delitos. Si eso se atreve a hacer la administradora con una alcaldesa con licencia, que bien o mal tiene la facilidad de poderse dirigir a los medios de comunicación, de poder difundir lo que ocurra en las redes sociales, ¿qué no hace con los locatarios? ¿Qué no hace con los diableros? ¿Qué no hace con aquellas familias que van empezando su negocio en la central de abasto? Yo no voy a descansar hasta que se destituya a la administradora de la central de abasto, porque es corrupta, porque es una delincuente, porque ella y su equipo de trabajo de vía pública, que fueron los que llegaron a quererme voltear la cuatrimoto, porque no fueron locatarios, son servidores públicos. No voy a descansar hasta que sea destituida ella y su clan.